pasaban las jugadas y recordabas todo un segundito todo, antes. Todo. Es terrible, lo que me pasa es eso, estoy mirando la jugada y ahí ya, me pegan. Ya me ubico en el lugar. Y enseguida decís tal partido. Pero me pasa cuando desde que debuté con mi escuela, de los 6, 7 años. Pero ese... Y cómo empecé a jugar, cuando iba a las vacaciones de Córdoba, o sea, todo, no sé por qué, pero me aparece todo. Pero te aparece todo, pero lo que me causó gracia, porque siempre el invitado va, y algunos dicen, ¿y esto qué? El mismo invitado, no dice, se acuerda. No me acuerdo. Y vos ibas cantando la jugada. No, pero igual es un poquito. No, pero no lo con la jugada, la patada, ah, sí, sí. Los momentos. Pero bueno, ¿qué te pasa cuando ves esto? Sí, uno recuerda, solamente recuerdo. Trato de no añorar porque sí. Ya está, uno sí. Ya tiene los pies sobre la tierra y sabe que esto terminó y terminó. Y te queda recordar los momentos, me queda las situaciones, lo que pasó. Pero debe ser difícil en tu caso que la gente te lo debe recordar diariamente en la calle. El hincha de Vélez, el hincha de Boca, te lo debe recordar gente hasta sí, de otro estoy equipo. Yendo a Las Peñas y hace 17 años ponerle que me fui de Boca. Sí. Y me trata como si hubiera dejado el año domingo, pasado. Claro. Sí. Entonces, eso en Las Peñas es hermoso. No, no. El yo interior, he ido un par de shows así. El interior es terrible, ¿viste? Lo cómo, que es el cariño cómo, que te brinda. Cómo aman a sus jugadores y cómo recuerdan cada momento, todo, ¿no? Ellos te hacen recordar todo, sí, sí. Hermoso. Sí. Y obviamente las comparaciones son inevitables, pero bueno. Cada generación su generación. No, pero ustedes, y tengo que decir ustedes, con Vélez y ustedes con Boca, marcaron los caminos impresionantes. Sí, sí, sí. Pero aparte era esa época, y vos decís, uno no quiere añorar, pero cae inevitablemente. Eran esos equipos que de verdad te salían de memoria, que los jugadores quedaban varios años. Sí. Los pibes ahora juegan 3 partidos y van a cualquier lado. ¿Ustedes? Es que ya entran a jugar pensando que en cualquier momento lo van a vender. Ojalá. Y nosotros entramos pensando que nos queríamos quedar ahí. No, yo me había tocado hacer las notas en Vélez, en Boca, no se iban, se quedaban, festejaban. Querían jugar Copa, ganar a Libertadores. ¿Tenía un sentido de pertenencia que hoy no se ve? No se ve las ganas, no se ve el trabajo en equipo, el decir, bueno, vamos a llegar hasta donde podamos y vamos para adelante, que es lo que pasó con Vélez, y llegamos a jugar hasta el Milan. Sí. Y lo mismo después se repitió con Boca, y no de menos lo de Mandiyú cuando arranqué, que también Nacional B era muy difícil, era duro, y sin embargo salimos campeón y ascendimos. O sea, todo lo que fue en el camino, uno se lo va proponiendo. Pero no solo individual, sino grupal. Grupal. Había grupo. Se bancaba. Uno no tenía muy claro qué pasaba de las puertas para adentro, no sabía si eran amigos o no sabían, pero... Mira, vos tuviste una parte. Tuviste una parte importante. Sí, y vos viste lo que era ese grupo. Sí. Vos viste, es más, hablaste con el técnico. Sí. Hablaste con el técnico, Mandiyú. Hablaste con el técnico de Román. Con todo, y vos viste lo que es. No, entonces olvidate, esas cosas. Olvidate. Eso es lo difícil. Y lo conseguir. Ves ahora, y es en este momento que está abierto el mercado de pases. Empiezan los pibes a viajar por el mundo, a un equipo en Rusia, va uno al otro. Y es como decías vos, no les importa dónde están jugando hoy. No miden la. Y bueno, no miden las consecuencias. No saben dónde están. Para tu hijo, Juan, y 21, está jugando. Sí, ¿dónde sí. juega? En Marbella B. En Marbella B. Lo mentiste vos en Marbella ahí, ¿no? De un amigo que estaba un ahí. Amigo. Y lo vas a ver todo el tiempo, ¿no? Sí, ahora está de vacaciones, está acá, pero la idea es tratar de manejarlo ya y empezar a buscar. Hay 2 o 3 opciones, así que... Era así, lo dejaste hecho, lo vi la otra vez. Pegó el estirón y se armó bien. Lo que pasa es que él, y vos lo sabes muy bien, desde los 2 años respiró el vestuario. Miraba, era muy observador, lo que hacían los jugadores, cómo qué botín usaban, el SSR, los bolsitos, la concentración, ir a la pretemporada. Todo eso lo mamó, pero bárbaro. Y bueno, cuando terminó el colegio dijo, quiero seguir el fútbol. Mirá. Le dije yo, bueno, esto es durísimo, pero si querés... Pero sabés que varios, te apoyo. Varios pibes mamaron, ¿no? Porque ya se me viene a la mente el Turquito Assad, ¿no? Sí, hoy Companucci, bueno, de los que te están iba ahora. Así, Companucci. Muchos. Está en Huracán ahora. El hijo del Cholo, que... Claro. Todos a la larga... Igual no todos siguen, ¿no? O no todos llegan a lo que uno pretende, pero bueno. Pero por ahí ellos sí vieron lo que nosotros decimos que por ahí se fue perdiendo, ¿no? ¿Cómo lo veían ustedes? Lo que era llegar al entrenamiento, que llegaban antes, que se quedaban, que había un grupo por ahí. Entonces, esas cosas les hubieran gustado. No, igual también te vas dando cuenta ahora de cómo empezaron los chicos, o sea, las inferiores y a la situación donde está. ¿Qué hacen los chicos de ahora? Todos botines de todos colores. Y Juan ahora
se quedó con los negros. Sí, bueno, yo decía, no existe malo, ¿no? Con la típica, claro. Y no se quedó con el negro. No, no. Sí. Entonces, busca o el negro o el oscuro. Sí. Pero ya los colores ya lo van dejando de lado, porque es así. Es más, si se juega con el negro, sos raro ahora. Sí. Sos raro. O sos antiguo, te dicen. Pero antes jugábamos con zapatillas, con botines blancos, vos decías, botines blancos. Creo que fue. No, ya era una novedad. Sí, creo que uno de los primeros fue el Indio Gómez en Quilmes que usó los botines blancos. Y ahora son multicolor. Pero vos vas a comprarte negros y no creo que haya. No. A ver, más rosa que negro. Esto es una denuncia pública. Sí. Y los verdes ahora que salen fosforescentes. Pero es que ellos tienen que saber que el jugador tiene que pasar desapercibido. Sí. En cambio, vos lo ves y te tienta a ir a buscarlo. Le apuntás a los colores. A ver, explícame eso. Sí, pero uno que quiere marcar o encontrar enseguida al rival. Yo estoy acá, yo voy. Encuentro enseguida al rival por los botines. Claro. Yo miro y veo algo verde allá y ya sé dónde está. Claro. O rosa o fosforescente. En cambio, los negros se pierde con el césped. Claro. Entonces cuesta encontrarlo. ¿Qué diría hoy Bianchi de estos botines? Blanco, hijo. ¿Estás seguro que te vas a poner eso? me imagino. Hablame de una pretemporada del profe Santella. Ahí, ¿qué hacía? ¿Mar de Plata? Necochea. Los hacía correr, ¿no? Nos hacía correr. La anécdota que siempre tenemos y contamos es la que nosotros hacíamos la vuelta al parque, grande. Sí. Lilo, ¿cuál? Lilo que se llamaba. Sí, ¿cuántos kilómetros son? ¿12? Y no, ese tenía la vuelta 3 kilómetros y medio, 4 kilómetros. Sí. Pero era entre el bosque. Sí. Entonces, obviamente, nosotros damos vuelta, pero no la completa. ¿Quién estaba en el plan? Todo, el 93. Vélez, estamos el campeón. Estamos hablando de Vélez. ¿Que estaba quién? Recordame. Todo. Chila, Trota, Sotomayor, El Pacha, Pompey, Negro Gómez. No tienen ficha en AFA. No, todavía no. Al mando. Después fue el Chino Sandona, pero bueno, eso es todo. Gómez. Y corríamos, pero obviamente, ¿qué hace? Cuando te perdés en el bosque, empezás a cortar. Es a cortar y obviamente al profe no le cerraba los horarios. Dije, algo pasa allá. Sí. Y el profe siempre estaba con la bicicleta. Sí. Y un día cuando estábamos cortando, que decíamos, caminen más despacio porque ya íbamos fuerte. Claro. Y en un momento dijo, ¡ah, los agarré! Se había subido un árbol. Y había tapado la bicicleta con planta. No, nosotros pegamos un susto, pero nos reíamos de decir, ¡qué loco, qué! Y bueno, y cuando bajó, él lo hacía cómico, pero también estaba enojado, que por qué, que estaba un poquito cansado, al hotel, a dormir, y a las 11 nos sacó de nuevo, pero nos llevó a una pista de atletismo. Ahí ya, de bronca le bajamos todos los tiempos, porque andaba muy bien. Pero tenía esas cosas el profe, lo querías matar, ¿eh? Sí. Hay muchos que los queríamos boxear. Pero tenía el chiste justo en el momento ideal y las cosas, y pero después iba a la cancha y... Y volaba. Exactamente, ese Vélez volaba, después Boca pasó lo mismo. Nosotros ahí después veíamos el cambio. Contá un poco de Extremadura, hablando de experiencia loca, ¿cómo apareces en Extremadura? ¿Desde dónde y por vas? El mono. Yo me había peleado con Carlos Bilardo. Sí. Y bueno, no es, estaba en mi casa. No es difícil pelearse con Bilardo, en algún momento de tu carrera. Al final. Todos se han peleado En algún momento con Carlos Bilardo. Sí, me agarró claro. Y él estaba solo. Entonces, estaba en la disyuntiva de qué iba a hacer, porque ella después ya no me citaba al banco, nada. Y bueno, y ahí empiezo a recibir el llamado del Mono Montoya. Que ya estaba allá. Claro, él ya estaba allá. Me llamó Josu Ortuondo, que era el técnico, el presidente. Todos los días, todo el lavaje que cerebro hasta que dije, vos bueno, voy. ¿Dónde quedaba? Porque No, pará. No había internet. Yo te voy a contar, no había internet, había muy poca internet, era enchufada a la pared. No, aparte del pueblito. No, pero desde acá, me digo, me voy a Madrid. Bueno, algo para buscar, vas a la embajada y hay un mapa. Claro. Vas a entrarle. Después te voy a contar cómo llegamos nosotros, pero contame cómo llegaste vos. Bueno, entonces me llega a Madrid, me van a buscar y empezamos el recorrido. Yo hasta ahí ni pregunté dónde quedaba. ¿Quién te va a buscar? Creo que el tesorero o alguno de esos, y en un taxi. ¿En un taxi de Madrid? Obviamente yo no sabía a dónde quedaba. Yo no sabía. 400 kilómetros. Más o menos. 400 de Cámara de Plata. No, y encima. A la mitad de camino paramos a comer. Claro. Paramos a comer y en yo Dolores, decía, bueno. ¿Estamos cerca? Me dice, no, todavía falta. Le digo, ¿y por qué no seguimos? No importa que no comamos, yo quería llegar. Claro. No, vamos a comer. Bueno, lo salvaron el jamón de bellota, la verdad que lo salvaron. ¿Vos sabés que no encontré nunca más? No. Pero hablo con los de madrileños. Vos vas a Madrid, el jamón de bellota porque los alimentan con la fruta bellota. Y había un licor de bellota que nos daba el del hotel que no lo encontré en ningún lugar de España. No, allá está. Pero vos te fueron a buscar en taxi
Llegué en taxi. Llegué de noche. $2,000. Pará, no sé. Llegué de noche. ¿No veían las fichitas caer? No, pará. Llegué de noche. Sí. Lloviznaba. Ah, entramos lindo. Por la parte vieja. Ah, qué lindo. A las dos cuadras le dije, pegá la vuelta en U y llévame de nuevo a Madrid. No, te lo juro. Y me dice el tipo, no. Mañana, cuando esté el solcito, va a ver lo que va, va a conocer el pueblo y todo. Le digo, no, me quiero ir. Volvé. Y no, y que sí, no, vamos. Bueno, me dejó en el hotel, dije, no, espera mañana. ¿En el Dulcinea? ¿Y a mañana? ¿O en el Zurbarán? No, en el Dulcinea, el que está afuera. ¿Pero desconcentraron ustedes? Claro. Ah, ahí está, eso. Ah, para llorar era eso, ¿eh? Bueno. Si te entonces, dejas de noche con llovizna ahí. Decí que tengo un testigo, si sí. No, sí, ¿no? No parece sí. Que miento. Sí. No, un testigo. Boludo, ¿sabes lo que era eso? Entonces agarré y al otro día, bueno, ya estaba. Igual. ¿Salió el sol el otro día? Sí. Una sí, mierda sí. Igual. No, igual. Bueno, viste que era la plaza, era la típica del pueblo, la plaza, sí, nada, la, sí. La municipalidad, nada. El centrito, el estadio, sí. A dos cuadras sí. Y nada más. Oh. Y encima no concentrábamos. No, increíble. Entonces ahora vemos algo de eso. Y bueno, y ahí empezamos. Me presentaron cuántos habitantes eran, 8.000 habitantes, 8, no sé qué. Caminás rápido y te vas del pueblo. Ya pasás al otro. Ya pasás al otro pueblo. Él llegó un día a la noche. A las 8 de la mañana se levantó, desayunó, fue a entrenar. Cuando se vio entrenamiento había conocido los 8.000 habitantes. ¿No? Estaban todos en la cancha. Estaban todos ahí. Ya estaban como chancho con ellos. No, sí. No, pero aparte, pero había un cariño también muy particular de esa sí. Gente. Un lindo pueblo en cuanto a lo efectivo. Después a mí me tocó la experiencia del Badajoz, que ya no era lo mismo. No, yo o sea, me acuerdo la gente de Badajoz era totalmente distinta. ¿Viste? Ya, pero ya es más grande, una ciudad más bueno, grande. Bueno, nosotros cuando vamos la primera vez, a nosotros nos toca como experiencia, empezamos a hacer, vamos a hacer notas con los jugadores argentinos que están afuera. Bueno, dice Martinelli para Videomatch. Bueno. Y era el pase de Ortega y el Piojo López en Valencia. Entonces Marcelo dice, claro. Bueno, vayan a Valencia. ¿Y por qué no vamos a uno que sea primero local? Por las dudas, ¿viste? Porque nosotros no conocíamos nada. Claro. Pero vamos a uno que juegue primero local. Y el Valencia jugaba de visitante. Nos pusimos a ver y jugaban ellos. Pero mirá que está jugando el Extremadura, que juega el Mono, está el Pepe Basuano. Estaba el Cuti Silvani y estaba el loco. Duré. Entonces dice, bueno, dale, vayan, hagan lo que quieran. Subimos al avión y decimos, ¿dónde será? Y agarramos el mapa y en ningún lugar decía Extremadura, porque es una región Extremadura. La región Extremadura. El pueblo es Almendralejo. Ah, y abrimos el mapa y un señor de España... ¿Y el estadio no se llama el Almendralejo también, ¿no? No. ¿El club? El Extremadura. El Extremadura, pero el estadio no sé cómo allá. Ah. Y un señor nos marca, no, ustedes tienen que ir acá, dale, decían, o sea, tipo, ¿cómo me decía Almendralejo? Cerca y aparecimos en Almendralejo. No había nada para chequear. Y 450 kilómetros. Sí. Y ¿qué ahí pasando fuimos, Segovia, todo ese lado? Pasando Cáceres, sí, pasando Mérida. Sí. Ah, claro. Ya casi llegando. A estábamos Portugal. A 60 kilómetros. Claro, ser, estábamos a 60 kilómetros de Badajoz. Sí. Y ahí está cerquita Portugal. Yo me fui a varios escapaditas, me fui a Portugal. Pero los quisieron ahí, ¿eh? Los quisieron. Sí. Pará, lo ascendieron. No, por eso te digo. No, aparte hicimos unos años. No, unos seis, bueno, yo estuve 6 meses, pero. Pará. En la cancha de ustedes jugó Ronaldo. Sí, con Ronaldo, Fernando Redondo con el Real Madrid. Esto es como que venga acá, claro. Con todo respeto, a jugarte. Estaba Gustavito López en el Celta. Se iban todos a jugar el gordo Ronaldo. El estadio. El gordo Ronaldo. Yo me acuerdo el día que subí. Cuando lo vi corría. Sí, sí. Tiki, tiki. Le tiraba una pelota y no lo veía más. No, una bestia. Bueno, aparte, ahí mismo el mejor Ronaldo, que fue el que le ganó al Compostel, al mismo Coruña. Un animal. Yo me acuerdo que una noche era, atajaba su Bizarreta. ¿Qué atajaba para el Barcelona? Sí, su para Barcelona. Jugaba Barcelona Extremadura. En la noche. Lejo, una noche. A la noche los tipos iban con el bocadillo de jamón, el bocadillo envuelto en papel de aluminio. Claro. Cuando su Bizarreta va a atajar al arco que le tocaba a él, donde estaba la barra brava de Extremadura, uno, inconsciente, hizo un bollito con el papel y se lo tiró. Que le pegó acá en el hombro. Claro. Nada. Un papel. Sí. Y todos empezaron. Fue él. Lo agarró un policía que entró. La gente, un policía en el medio de cualquier tribuna. Lo agarró y se lo llevaban al señor que pedía disculpas. Pobre señor. Y su Bizarreta decía, está todo bien, decía. Y se lo llevaron. Por el árbitro cobraba mal. Sí. El pañuelito, árbitro malo. Árbitro malo. Y el árbitro es una niña. Y nosotros sí. No. Es una experiencia. La verdad es que muy. Después me tocó, cuando volví, que después, bueno, estaba el Bambino acá todo, me fui a Jaén. Al Jaén, claro. Me fui al Real Jaén y era lo mismo. Bueno, ciudad más grande porque ella ahí en Andalucía, Jaén era más grande. Pero es igual en todos lados. El pueblito.
Extremadura, muy bien. Hasta hace poquito estuve hablando con el doctor y todo el dentista que está allá en Argentino y cuando venís todo, pero sí, queda muy a contramano. Hay que hacer Madrid. Hay algo de eso para compartir con el Pepe. A ver qué tenemos para compartir con el señor José Pepe Basualdo. A ver. ¡Damas y caballeros! ¡Fútbol! ¡Venimos de España! ¡Venimos a alentar a la Extremadura con toda la legión de extranjeros! Tienen un partido dificilísimo para mantener la categoría contra el Logroñés. Pepe, ¿todo bien? Bienvenido, Gracias. Duré, el Pepe y el Mono. ¿Todo bien? Hoy partido difícil contra el Logroñés, ¿no? Sí, muy difícil. Muchachos, hay que ganar. Miren que venimos de Buenos Aires a verlo a ustedes, Lo que está al pedo, ¿no? Ustedes. A ganar, Pepe. A ganar. Te presento acá. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Todo bien? Yo soy, este también es amigo mío, ¿cómo le va? Este me parece que me... Es chiquito, ¿no? Mirá, chiquito. Hola, monstruo. Estuvimos con vos todos estos días. La verdad, me comieron todo, probaron el jamón, todo bien. Pepe, te trajimos algo muy tuyo de Buenos Aires que vos te dejaste puesto en tu casa. ¿Sí? Nos metimos en tu casa y te lo quisimos traer, Pepe. Ah, bueno. Es enorme esta foto. Sí, no sé cómo va a hacer para llevarla, pero bueno. Bueno, Pepe, tu mujer me lo pidió, ¿eh? Miren, Me voy con la foto de tu casamiento para Extremadura. Pepe, esto no me entra en el avión. Miren. A ver, lo trajimos en el avión, esto es tuyo de tu casa. No, sos un hijo de puta. Mostrámelo. Me pones esto de tu casa, Pepe, mirá. Sos un hijo de puta. Te hicimos traer porque te lo habías dejado, sos un buen hijo de puta que sos. Mirá lo que me trajeron acá, muchas gracias. Hace milagro este corona. La gente saluda.